Raptur se está yendo al garete. ¿Y por qué? Por su culpa. Siempre entre bastidores. En el liceo, en las galerías del Soho, incluso aquí, en esta supuesta utopía. Los escépticos. Pero Ryan lo comprende. Simpatizamos. Sí, hay sangre en las calles. Sí, a veces desaparece gente. Y esas horribles niñitas. Bueno, supongo que los escépticos pensarán que se puede pintar un cuadro sin mancharte la bata. Me ha vuelto a dar plantón. Es la segunda vez esta semana desde que mi cara quedó... Steinman me arregló, pero no ha sido lo mismo desde la explosión. Pasar tanto tiempo sola le da una ocasión de pensar. ¿Quién podría odiarme tanto para destrozarme así? ¿Qué les he hecho? Sigo pensando en todos esos bandidos y terroristas que Ryan tiene encerrados en la Plaza Apolo y me pongo furiosa. A veces casi no puedo respirar. Ojalá pudiera plantarles cara, hacerles ver lo que me han hecho, cómo me están arruinando la vida, arruinando Rapture. Quizá... me sentiría mejor. Thank you.
Referente a su reseña del último insulto musical de Anna Kulpin. Con todos los buenos artistas que hay en Rapture, no alcanzo a comprender por qué sigue dedicando espacio en su columna a este diablo musical. Cuando no resulta manida, es aburrida. Cuando no es aburrida, es evidente. Cuando no es evidente, es peligrosa.
intentando. Por favor. Una vez más, joven Fitzpatrick. Tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria. Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla. Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra, y así dará comienzo nuestra colaboración. Thank you.
que polvo, esto es a lo que señalarán. ¡Mi cuadríptico! ¡Mi obra maestra! ¡Adelante! ¡No temas! ¡Tócalo! ¿Tienes abierto el acceso a la Plaza Poseidón? Polilla mía. El aliento. Amigo, ¿crees poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos que metiste en este congelador de carne te dejaron llevar por el pánico. Yo me limité a observar y a esperar. Cuando ellos empezaron a patalear, yo me dediqué a rapiñar. Me preparé un pequeño cóctel de splitter. Si no puedes librarte del frío, te tendrás que congelar el corazón. Así que Xander, ha llegado el hombre de hielo, nene. Ha llegado el puto hombre de hielo.
Supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a alguien. Ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele. Tengo una pose especialmente elegida para ti. Thank you.
¡Ayuda! ¡Me estaba calentando! Entonces veremos quién es el verdadero artista por aquí. Dile al viejo chalado que su música parece mejor de lo que realmente suena. Tengo algo para ese chalado.
Pasa un rato con mis mascotas, cariño. Chalados que tratan de fastidiarse el uno al otro. Debería.